Muy buenos días para todos los asistentes que nos acompañan. Bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, entidad del Estado colombiano a cargo de liderar y coordinar la implementación de las políticas de reintegración y reincorporación a la vida civil de personas que pertenecieron a grupos armados al margen de la ley, contribuyendo a la convivencia, la cultura de la legalidad, la reconciliación y el desarrollo sostenible. Damos la bienvenida a los ciudadanos que nos acompañan hoy en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es una organización aliada para los procesos que desarrollamos en el Departamento de Santander. A las instituciones gubernamentales de orden nacional y local, miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales, personas en proceso de reintegración y reincorporación, organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado, medios de comunicación, instituciones académicas y colaboradores de la ARN, a quienes también les agradecemos por su presencia. Un saludo para las personas que a esta hora siguen la transmisión en vivo de la rendición de cuentas a través de nuestras redes sociales, @ARN Colombia y la página web de la entidad. Invitamos a toda la ciudadanía y a quienes nos acompañan aquí en el auditorio a este diálogo ciudadano, enviando sus mensajes y preguntas a través de las redes sociales con la etiqueta numeral ARN Rinde Cuentas. A continuación, para iniciar, nos disponemos a escuchar el himno nacional de la República de Colombia. Por favor, nos ponemos de pie. Por estandarte y por escudo la libertad.
nos podemos ubicar en nuestros puestos. En la mañana de hoy presentaremos un balance de la gestión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN durante el año 2018. Esa audiencia pública de rendición de cuentas está dividida en cuatro momentos. En primer lugar, escucharemos las palabras del director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, André Felipe Estaper Segrera, quien compartirá los principales logros y avances alcanzados por la entidad. Posteriormente podrán conocer dos capítulos del documental de la ARN titulado Una oportunidad lo cambia todo. Estamos convencidos de que una oportunidad es el camino para que más de 74.000 personas que abandonaron los grupos armados al margen de la ley construyan un proyecto de vida en la legalidad. Y en este espacio, ustedes mismos podrán conocer los testimonios de cómo generamos estas oportunidades. Para finalizar, tendremos un conversatorio con invitados especiales y posteriormente la entidad dará respuesta a diferentes inquietudes planteadas por la ciudadanía. A continuación, para dar a conocer la gestión y el balance de los resultados obtenidos durante la vigencia de enero a diciembre de 2018, se dirige a ustedes el director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, André Felipe Estaper Segrera. Muy buenos días a todos ustedes, a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en línea. Hoy vamos a hacer un ejercicio democrático y participativo, un ejercicio que tiene que ver de cómo desde la gerencia pública, desde una entidad de carácter técnico, le estamos apostando a la construcción de los territorios, le estamos apostando a romper ciclos de violencia y cómo estamos transformando la vida de más de 70.000 personas, algunas que ingresaron al proceso de reintegración, otras que están en el marco de los procesos de reincorporación, teniendo en cuenta la implementación del Acuerdo de La Habana, así como la política de paz con legalidad. El objetivo es que nosotros como ciudadanos, nosotros como participantes de esta política pública, podamos resolver las dudas, tener presente este ejercicio de transparencia y este ejercicio que nos lleva a nosotros a construir desde los territorios la paz que siempre hemos querido. Sea también la oportunidad de agradecer a todas las entidades aliadas, a los organismos de cooperación, al sector privado, pero también a todas las comunidades que en el marco de sus procesos están trabajando con los excombatientes, con las víctimas y con los diferentes actores sociales para poder transformar esos territorios. El año 2018 fue un año de múltiples retos. Fue un año que nosotros afrontamos no solo una transición de gobierno, sino estábamos ya focalizando lo que iba a ser esa reincorporación de largo plazo, en lo que tiene que ver con esa implementación del acuerdo suscrito con la FARC en el año 2016-2017. Pero lo más importante también era cómo ponemos esos cimientos necesarios para que esa política que hemos denominado la reintegración pueda llegar a una culminación exitosa en el marco de lo que son las políticas públicas. Lo que pretendemos hoy es presentar un balance general, una rendición de cuentas que comenzamos desde el mes de enero, con los indicadores que tienen que ver con la implementación del plan estratégico, con el plan de acción institucional. Pero más que todo esos retos, esas oportunidades y esos logros que hemos obtenido, que son de cara al país, de cara al territorio, en un ejercicio de transparencia y un ejercicio que nosotros como ciudadanos tenemos que prever y ver, no solo por la gerencia pública, sino por la debida ejecución de los recursos. Ya entrando a los componentes misionales, lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación. El año 2018... fue un año de múltiples retos, pero más que eso, era un año de trabajar con los beneficiarios de la política, trabajar con los actores institucionales para que este proceso se consolidara una ruta de largo plazo, una ruta de largo aliento.
más de 13.039 personas hacen parte de la población objeto del proceso de reincorporación. Excombatientes acreditados por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el marco de la implementación de lo que es la política de reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz. Esas 13.000 personas hemos tenido unos logros significativos en lo que tiene que ver con la afiliación a salud, 98% de la población. La población que también se encuentra bancarizada, muy importante, cómo acceden al sistema financiero a partir del inicio de sus cuentas de ahorro para el desembolso de los recursos económicos, las garantías que se definieron en el acuerdo y que vienen siendo otorgadas por parte del gobierno nacional. Más de 100.000 millones de pesos dados en esas rentas básicas y esas asignaciones de normalización que les permiten a ellos apalancar su tránsito a la legalidad, su tránsito a la vida civil. El principal logro, definimos una política pública de largo aliento, una política pública que nos permita a nosotros como ciudadanos, que nos permite a nosotros como funcionarios públicos y ellos no solo como beneficiarios, sino participantes activos en la implementación de ese proceso, ver cómo hacer una transición, ese tránsito a la legalidad, ese tránsito a la vida civil en un proceso que hemos definido de más de 8 años. Esa política pública, documento COMPES 3931, definió 4 objetivos muy particulares. Primero, cómo las entidades del orden nacional nos volcamos en el marco de nuestras competencias para atender los diferentes derechos, beneficios y accesos que necesita la población para el desarrollo de su ruta de reincorporación de largo plazo. El segundo, no solo cómo trabajamos con las entidades, sino también cómo trabajamos de la mano con las comunidades, con los beneficiarios, para que ellos hagan parte de esta labor. Cómo las comunidades se involucran en este ejercicio de construcción de paz, en estos ejercicios sociales, para que ellos también se vuelvan beneficiarios de estos modelos de construcción de territorio. Tercero, cómo miramos a través de la generación de ingresos una apuesta afirmativa, cómo a través de la generación de ingresos sostenibles en la legalidad, en los proyectos productivos o en la empleabilidad, logramos una eficacia para que esas personas vean en esta opción de vida su tránsito efectivo para ellos y para sus familias. Y muy importante, estamos hablando de más de 50 años de conflicto, más de 50 años de violencia. Lo que también nos permite esto es ver a través de la vinculación efectiva en esa oferta pública, en esos servicios públicos esenciales, para que la población pueda acceder a esos derechos, ellos y sus familias, para que seamos actores partícipes y que nosotros nos involucremos en ese ejercicio de la mano con las comunidades. Muy importante esos 4 objetivos, porque eso nos marca el derrotero de lo que es esa política pública de reincorporación de largo plazo. Otros logros que hemos alcanzado en el marco de la política. En el año 2018, de la mano con el gobierno nacional, se implementó la política de paz con legalidad. Esa política que ve la visión del gobierno frente a la implementación del acuerdo. Cómo esos 36 proyectos productivos que fueron desembolsados en el año 2018 marcan esa sostenibilidad económica y esa articulación institucional. Cómo logramos que estas personas, en el marco de sus competencias, de sus saberes previos, ven en esta opción de vida, a través de la política de paz con legalidad, ese tránsito o esa transición efectiva hacia la legalidad, a esa nueva opción de vida. Tenemos muchos retos por alcanzar. El más importante, dejar ese primer periodo de lo que fue la reincorporación temprana, la estabilización de esas personas en el marco de este proceso. En el mes de agosto cumplimos 2 años de la implementación de la política de reincorporación y ya nos converge una política de largo plazo, una política sostenible que nos involucra a todos los actores y que hoy en el panel, en ese conversatorio, queremos tener la visión desde los territorios, la visión desde los empresarios que nos permita afirmar hacia dónde vamos y hacia dónde estamos construyendo. A la fecha, tenemos diferentes iniciativas económicas productivas desembolsadas. Más de 29 proyectos colectivos, agosto de este año. Más de 360 proyectos productivos de carácter individual, con inversiones por más de 24.000 millones de pesos, recursos del gobierno nacional y recursos de la cooperación internacional.
pero también muy importante, los beneficiarios y las comunidades que están involucradas en ese gran proceso. Nuestra otra política, todo lo que tiene que ver con la reintegración, con todos los excombatientes que desde el año 2003 le apostaron a la construcción de paz desde los territorios, trabajar con sus comunidades y trabajar con las víctimas. En el año 2018 culminaron más de 4.100 ese proceso. ¿Qué quiere decir culminar? Que lograron sus objetivos que se plantearon desde que entraron esa política y ahorita están trabajando de la mano con ustedes y con las comunidades. A lo largo de este proceso llevamos más de 24.000 excombatientes que le están apostando a esa construcción ciudadana, a ese ejercicio. Más de 3.000 beneficios económicos entregados en materia en política de reintegración y más de 22.000 que hemos hecho a lo largo de estos 16 años. Estas son apuestas significativas en materia de construcción de paz, pero la más importante, el 99% de las personas, oigámoslo bien, el 99% de las personas que transitan este proceso, que hacen parte de esas estrategias de construcción de paz, permanecen en la legalidad. Siguen trabajando de la mano con nosotros y con las comunidades en el marco de la vida civil, en el marco del trabajo con la legalidad. Esos son logros significativos de una política reconocida no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como un referente de construcción de paz para otros países con los cuales hemos venido cooperando y trabajando. Y eso es lo más importante, cómo Colombia se vuelve un constructor de paz y cómo podemos fortalecer procesos en otros países. Ya en lo que tiene que ver con la gestión institucional, también obtuvimos grandes logros significativos frente a la planeación y la gestión de los recursos. Una ejecución presupuestal transparente, un 98.31% de los recursos ejecutados conforme a lo que se planificó desde el principio de año. El 99% de los indicadores de nuestro plan estratégico, de nuestro plan de acción, fueron cumplidos. 29 auditorías por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión de la entidad y el 100% del plan de adquisiciones de la entidad ejecutada. Pero lo más importante, más que estas cifras y estos indicadores, es saber que el 89% de los beneficiarios y participantes de este proceso se encuentran con un grado de satisfacción optimista. Se encuentran con mucho agrado lo que hemos cumplido con el proceso de reincorporación y con el proceso de reintegración. Tenemos ciudadanos que ven en esas políticas, en materia de construcción de paz, su camino y su transición hacia la vida civil. Y eso se lo agradecemos a ustedes, porque son actores que participan en esa construcción de paz, a la comunidad internacional y a los empresarios. Y más que todo, es entender que la política de reintegración y la política de reincorporación no solo incumbe a los excombatientes, nos incumbe a todos como país. Es nuestro horizonte y hacia donde nosotros estamos caminando y queremos dejar esos saberes para que nuestras comunidades, para que los entes territoriales vean en la reincorporación efectiva de los excombatientes un camino efectivo hacia la construcción de la paz. A todos ustedes, muchas gracias por participar en este ejercicio y esperamos poder resolver todas las inquietudes y que ustedes se vuelvan partícipes y actores fundamentales de lo que es la reintegración y reincorporación de los excombatientes. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, director Andrés Felipe Stanford Segreda. Después de este balance presentado, sí, perfecto. Después de este balance presentado por el director general de la ARN, queremos hacerles una invitación muy especial. Al iniciar les mencioné que en la ARN estamos convencidos de que una oportunidad lo cambia todo. Hoy queremos invitarlos a conocer en la voz de nuestros colaboradores y de la población que acompaña la ARN como la entidad que ha generado estas oportunidades y ha contribuido así a la transformación de los proyectos de vida de 24.000 personas que han culminado con éxito su proceso de reintegración y 13.000 personas que adelantan su proceso de reincorporación actualmente. ¿Quiénes son los que día a día hacen posibles estas oportunidades? ¿Cuáles son las historias de quienes encontraron una oportunidad en estos procesos? Vamos a conocer a las personas que hacen todo esto posible y a escuchar sus testimonios. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de esta presentación.
Mi sitio de trabajo es el municipio de Barranco Loba. Asimismo, tengo asignado el municipio de Altos de Rosario, Norosí y Tiquicio. Este sector es conocido como Sur de Bolívar. Una de las particularidades de la zona, como puedo observar, es de difícil acceso. Es algo que no es nuevo para mí porque dentro del desarrollo de mi experiencia laboral me he enfrentado con cosas difíciles. Cuando me hicieron la propuesta de venir a trabajar acá, unas expectativas muy grandes, temores, sustos, porque pues volverse a uno a encontrar, aunque no era con los mismos compañeros que estuvimos en el bloque en el cual yo estaba, era volverme a encontrar como con lo que yo había sido. Hacer parte de la ERN ha sido una experiencia muy bonita, porque yo creo que cuando uno tiene trabajo, la persona se dignifica. Me doy cuenta que el avance que yo tengo sirve mucho para poder guiar y orientar a los otros muchachos, para los que están acá. Ojalá nosotros, cuando dejamos las armas o cuando nos desmovilizamos, hubiéramos tenido todo este proceso de acompañamiento y apoyo del gobierno. Buenos días. Hola, William, ¿cómo está? Bien, permisito. Adelante. ¿Qué más, mujer? ¿Cómo me la terminó hoy? Bien, gracias a Dios. 4 años atrás nos tocaba movilizarnos hasta San Martín de Loba porque el profesional no podía llegar por seguridad porque le daba miedo llegar hasta por acá. Entonces le tocaba a uno ir hasta San Martín. Pero bueno, nosotros haciendo gestiones y hablando con los profesionales, pues hasta que llegaron hasta donde nosotros estábamos. Derecho, para ese cambio. Ese profesional, ¿qué hace? Entender las dificultades del beneficiario, entender cuál es su situación en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo productivo. Ese profesional reintegrador que es un héroe silencioso, porque no tienen horario, porque si les toca ir de noche a acompañar a una persona en proceso de reintegración o a una persona culminada, lo hacen con gusto. Se meten a los barrios más duros, a las veredas más distantes. Y a ellos les tenemos que agradecer porque todos los resultados de esta política se han logrado gracias al profesionalismo y al amor y sobre todo a la compasión con que han ejercido ellos esta labor patriótica de construir un nuevo país. Yo lo valoro mucho. ¿Para qué? Muy valiente el hombre porque, mire, llegaba llenito de polvo y hasta de barro, pobre muchacho. Cuando William viene, pues me da alegría porque es un tipo que sabe tratar a la gente y le da moral a uno. El Estado me dio un apoyo que yo nunca pensé en la vida. Me educaron, estudié y todo. Me está yendo bien, gracias a Dios. Aunque trabajo duro, pero para adelante y para allá. Yo conozco a María desde el momento que llegué al ETCR. María me ha subido los ánimos en ocasiones que he estado pues bajoneada. Al ver perdido mi pie, creí que con él, ese 17 de abril del 2002, se había acabado mi vida y que ya había quedado todos mis sueños y mis ilusiones. Pero no, la vida seguía. La meta mía es poder brindarle a mi hijo un futuro mejor. Siempre yo a él le he dicho que fue un motivo que iba a poder abrazarlo, a decirle cuánto lo amaba y a explicarle muchas cosas. Yo ya soy como profesional, pero igual yo me siento excombatiente igual que ellos. Cuando tomé la decisión de ingresar a las FARC, dejé a mis dos hijos. Yo no los veía, no compartía con ellos. Yo cuando me fui los dejé muy pequeñitos. En el día del nacimiento de la niña, yo me encontraba pues, en las labores cotidianas, pero me encontré en una parte donde no hay señal. A los 3 días de haber nacido fue que pude verla. La distancia hace que
que valore uno más las personas que hacen parte de la cotidianidad y esto le da un, pues, a su vez un impulso para seguir trabajando por ellos. Como familia es duro, es criticado porque mis hijos dicen, mamá, es que usted nunca está aquí con nosotros, usted no nos vamos para el río, usted nosotros no compartimos. Lo que pasa es que lo que una vez nos separó, hoy nos está uniendo otra vez. La verdad nunca pensé que me volviera a ver con ella, que hubiera otra oportunidad de encontrarme con ella, ¿no? Pero pues al momento de llegar acá y conocer más a fondo lo que es la vida de un excombatiente, me hace cambiar mi forma de pensar, ¿no? Cómo brindarle a esa persona un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de ideología. Para mí eso significa la palabra oportunidad acá en Colombia. Todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a otra oportunidad. Yo creo que también es cómo cada uno de los colombianos le aportamos al entender al otro. Es la esperanza que todos tenemos de que de verdad pare la guerra. Desde nuestros corazones nace la paz, de una palabra, de una mirada, de una sonrisa. Yo estoy convencido totalmente que una oportunidad lo cambia todo. El profesional reintegrador es eso, ¿no? Ser un motivador, ser una guía para que ellos tengan esos cambios que tanto han anhelado. Como con una acción de reconciliación podemos visualizar un país en paz, visualizar un mejor futuro. Se puede lograr mediante la educación transformar a la gente. La gente que quiere salir adelante lo logra cuando hay perseverancia. Aquí lo estamos demostrando. Buenos días, queridos estudiantes. El proyecto MERF trabaja centralmente con los reincorporados, pero también atiende a la gente vulnerable. Yo soy profesional reintegradora de Saudi Milena. Ella llegó el año pasado a Mocoa y es desmovilizada del año 2015. Llegó con una gran incertidumbre a Mocoa porque llegaba con sus tres hijos menores, porque los dos mayores quedaron en el Huila a cargo de su expareja. Yo viví en una zona donde había guerrilla. Me fui, mejor dicho, pura niña. 14 años, distinguí un comandante de allá, me ilusioné con él y me fui. Quisiera o no quisiera, esa es la ley. Uno está allá o se mete muy fácil, pero para salirse es difícil. Ellos dicen, profe, es que usted no sabe por lo que yo he pasado. Ellos vienen de una situación que son como un vasito de cristal que cualquier cosa los quiebra y los desanima. A ellos hay que atraerlos, mas no desanimarlos. Créeme que estuve a punto de tirar la toalla con el estudio. Que yo me sentaba la noche enterita y yo nací y no llorar. Y que no haya la oportunidad de yo irme. Y yo lo pensé, sí, y yo dije, no, yo tengo que continuar y tengo que seguir. Y ahí voy. Bueno, esa es la orden. Sí, señor, ven. Estábamos en la casita donde vivíamos, llegaron y nos dijeron que teníamos que irnos, y no, pues, que nos daban 24 horas para que no fuéramos. Albeniz Morales es una mujer luchadora. Llegó a la institución educativa Fray Plácido en busca de un cupo para estudiar educación de adultos. Nosotros, con mucho agrado, pues, le dijimos que, claro, que necesitábamos personas para que hagan parte del modelo. Sí es muy importante que haya procesos de reconciliación en los cuales los desmovilizados se pueden acercar a la comunidad, a sus vecinos, para iniciar procesos de perdón y de nueva integración. El desmovilizado con un miembro de la comunidad, con víctimas, y los tres se tienen que poner de acuerdo, conocerse, reír, hacer tareas juntos. Eso permitía empezar a romper el hielo para que se volvieran a humanizar las relaciones.
Entonces uno siempre con ese miedo que va a recibir el rechazo, o sea, porque uno ha venido siendo rechazado siempre. Que la familia, que por aquí, por allá, que de pronto lo señalen a uno por haber sido uno de por allá. Era muy tímida, que no hablaba y tocaba, como quien dice, sacarle las palabras. Pero ahora es diferente porque, o sea, me he relacionado más con las personas, con los compañeros de aquí del colegio, profesores. Es más chévere. Son gente que necesita que uno le dé confianza, ¿sí? Que ellos sientan que sí pueden servir a la sociedad. Saudi tiene muchas cualidades, una mujer amorosa, dedicada a sus hijos. Aparte de vincularlos a ellos a una institución educativa, ha logrado también vincularlos a deporte, está haciendo servicio social, estudia, trabaja, cuida a los niños, los acompaña, asiste a las actividades del proceso de reintegración. Desde un albenis que yo conocí, sí, que llegó tímida, que llegó con una vestimenta pues, sencilla, yo ahora la miro diferente, la miro más arreglada, más lúcida, hasta más joven la miro. La oportunidad no hay que negarles a nadie. Nosotros acá debemos congeniar con todos sin importar la raza, ni de dónde viven, ni de quién son. Lo que importa es la oportunidad que nos dio este programa y si las podemos ayudar, ayudarlas. Nosotros también podemos aprender cosas de ellos como ellos de nosotros. La educación es primordial, tanto para las personas de la comunidad como yo, como para mis compañeros reintegrados, porque es la única manera en la que vamos a progresar. La paz empieza por uno mismo. Como quien dice, la paz empieza por casa. Tengo algo en la vida por quien luchar, alguien que está siguiendo mis pasos y son mis hijos. Y ánimo, y la vida continúa y para adelante. Ni un paso atrás. Las voces de los excombatientes. Nos confirman hoy en esta rendición de cuentas que basta solo una oportunidad para cambiar el futuro de las personas que dejaron las armas en Colombia. Ese es un testimonio vivo de historias y personajes inspiradores y del esfuerzo de la ARN y de la población excombatiente para construir un país en paz. A continuación, damos inicio a un conversatorio en el que escucharemos los testimonios de personas en proceso de reintegración y reincorporación, así como de aliados que apalancan el desarrollo de nuestros procesos. Solicito el apoyo del personal de logística para adecuar el espacio en la tarima. Invito nuevamente al director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, André Felipe Estaper Segrera, para que sea el moderador de esta conversación. Invito también a que nos acompañen en el escenario a Giancarlos Moreno, quien adelanta su proceso de reincorporación en el departamento del Cauca, así como a Manuel Bolívar, quien adelanta ese proceso en la ciudad de Bogotá. Desde Barranca Bermeja nos acompaña también Luz Dari Valenzuela, quien culminó el proceso de reintegración y hoy lidera la asociación Más Arte, Más Paz, que reúne a excombatientes, víctimas y artesanas, y que desde muy temprano está fuera de este auditorio compartiendo sus artesanías. Que sea este el momento para invitarlos, para que una vez culmine la audiencia puedan conocer y adquirir esas artesanías que apoyan a la reconciliación. Nos acompaña también Mauricio Montoya Bossi, gerente general de la Electrificadora de Santander, ESA, y Jorge Valén, director del Grupo Empresarial Panaca. Les recuerdo a quienes nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales que pueden unirse a este diálogo ciudadano con sus preguntas y comentarios utilizando la etiqueta numeral ARN Rinde Cuentas. Asimismo, a través de esta etiqueta los ciudadanos pueden conocer la gestión realizada por la entidad a nivel nacional y en cada una de las regiones en las cuales hacemos presencia. Sus preguntas e inquietudes también pueden entregarlas al personal de logística en el formato que recibieron al ingreso al auditorio. Bienvenidos, director, le entrego la palabra.
Listo. Bueno, pero sentémonos tranquilos, ¿no? Bueno, muchas gracias. El objetivo de este conversatorio es poder, desde visiones totalmente diferentes, ver cómo ha sido la apuesta de la construcción de la reintegración y la reincorporación. Mirar tanto el tema de retos, el tema de oportunidades, el tema de avances, tanto por el sector privado, acá en el departamento. Mauricio, muchas gracias. Jorge, que con él hemos emprendido varias iniciativas en lo que veíamos hoy parte del video, que tiene que ver con la formación de los excombatientes, pero más que una formación técnica, una formación basada en el ser, que es muy importante en este tipo de relacionamiento, pero también los actores principales que están tomando el selfie, que es Jan y Mauro, que muchas gracias por venir, y obviamente desde el punto de vista de trabajar, de hacer partícipe el proceso, Luz nos va a comentar parte de estas iniciativas. Y quiero comenzar con Jan para que nos cuente un poco de esa visión de lo que es la reincorporación en el territorio donde se encuentra, que es en el Cauca. Aló. Buenos días para todas y todos. Primero agradecerle al doctor Stapper, a la agencia que nos da la posibilidad de participar en estos eventos y, bueno, exponer un poco lo que consideramos es la reincorporación y debe ser la reincorporación desde el territorio. Mi nombre es Jean Carlos Moreno Flores, soy actualmente el gerente general de la cooperativa creada en Caldono para la reincorporación. Estamos ubicados en el municipio de Caldono, Cauca, y adelantamos el proceso de reincorporación en varios municipios. Estamos ubicados en 12 municipios del departamento y dos fuera del departamento del Cauca. Actualmente somos 414 que estamos afiliados en la cooperativa, de los cuales 10 son familiares de excombatientes y 404 somos excombatientes o miembros de FARC aún actualmente. Primero que todo decir que nosotros, antes de comenzar el proceso de dejación de armas, llegando al espacio o la antigua zona veredal el 28 de enero del 2017, nosotros comenzamos un tema de investigación, porque lo primero que dijimos, bueno, vamos a hacer un tema de dejación de armas, un proceso de reincorporación, cumpliendo un poco lo que había dicho la novena conferencia en el 2017, en el 2007. En el 2007 las FARC dijo hay que parar la guerra, porque si no paramos la guerra, pues el daño en el tejido social va a ser impresionante y va a ser difícil construir. Y creo que el camarada Manuel no se equivocaba al plantear eso, porque hoy vemos que el daño en el tejido social está un poco fraccionado. Entonces, al llegar a la zona, lo que hicimos fue empezar un tema de investigación de qué necesitaba el mercado y qué realmente podría garantizar un tema de reincorporación. Eso fue a principios del 2017. Encontramos un tema de que era una posibilidad que garantizaría la reincorporación no solamente del territorio, sino de nosotros. Entonces, encontramos allí el producto, digamos, la estrella hoy en el mundo, que es el aguacate Hass. Entonces dijimos, bueno, una de las garantías nuestras para garantizar la reincorporación de manera exitosa en el tiempo tiene que ser aguacate Hass, ya que el cultivo demora 25 años y nos podría garantizar el proceso de manera exitosa. Fuera de eso dijimos, bueno, nosotros no podemos producir solamente aguacate Hass, nosotros tenemos que generar un modelo nuevo, porque la FARC siempre dijo y en su plataforma del 93 decía hay que planificar la economía. Entonces planteamos no solamente un tema de aguacate Hass, sino que planteamos una cuestión que hemos denominado encadenamiento bioproductivo de producción hiperintensiva de innovación agropecuaria. Para eso armamos lo que denominamos nosotros una proyección económica a 30 años. Ligada a ella, un plan estratégico a 30 años y revisado cada 4 años y con ajustes anuales que nos ha permitido, digámosle, avanzar de manera exitosa. Dentro de este tema de planeación encontramos la necesidad de identificar el territorio. Hicimos un tema de estudio de lo que llamamos un estudio geopolítico y de georreferenciación del departamento, que nos permitió entender algo muy importante, y era entender qué era el Cauca. Comprendimos que el Cauca
era un territorio que la economía solamente estaba representada en el 15,4%. O sea que el 84,6% de la economía del departamento es informal, como lo llama o le dice la DIAN. Entonces, para nosotros lo importante no era garantizar la reincorporación de FARC, era garantizar la reincorporación de más de 1 millón de caucanos a la economía del departamento. Eso significa que nuestra proyección y nuestro trabajo va dedicado no solamente a garantizar la reincorporación FARC, sino a garantizar la reincorporación del territorio en la economía. Para ello mostramos un modelo de producción que en 10 años, llevaba 10 años aplicado en el territorio, podría revertir los efectos del conflicto en el menor tiempo posible. Eso generando que una producción que permitiera generar empleo, generar desarrollo, generar alternativas y pudiera articular la economía del departamento a la de la región al país y la del país proyectarla a el mercado internacional. Entonces comprendimos dos cosas fundamentales. Una, el desarrollo del territorio como región Pacífico, y dos, lo que necesita el mundo. Nosotros creemos que estamos sobre una línea de mercado fundamentalmente para lo que necesita el mundo. El mundo necesita aguacate Hass, nosotros apuntamos a llevarle aguacate Hass. El mundo necesita hoy producción de cerdos, nosotros apuntamos a llevarle cerdos. El mundo necesita hoy una alimentación sana, pues apuntamos a producir una alimentación sana. El mundo necesita hoy conocer nuevas formas de producción que sean compatibles con el medio ambiente. Nosotros apuntamos a desarrollar modelos económicos o desarrollar un encadenamiento productivo que está acorde al territorio. Entendimos una cosa muy importante y era que había que generar un desarrollo de acuerdo a la cosmovisión del desarrollo territorial. Creo que una de las grandes falencias que tiene hoy la economía en Colombia y en el mundo es que no entendemos lo que es la cosmovisión del desarrollo territorial. Y no entender qué es la cosmovisión del desarrollo territorial hace que se choque el sector empresarial, industrial, el desarrollo económico con la cosmovisión del territorio. Nosotros estamos dentro de un territorio indígena. Las comunidades nos dieron 500 hectáreas para que trabajáramos. Y estamos desarrollando un modelo de impacto regional y de muy alto rendimiento porque apuntamos a tener una producción de trucha de 160 levinos por metro cúbico, gastando solamente el 10% de agua. En Colombia lo normal son 30 levinos por metro cúbico. Entonces nosotros entendimos un elemento fundamental que fue la cosmovisión del desarrollo. Cómo producir sin que se afecte el territorio, cómo ser de acordes al territorio y cómo estar de acuerdo a los intereses de la comunidad. Eso fue lo que hicimos y eso nos está haciendo exitosos hasta el momento. Creo que ha sido el elemento más importante. Y otro de los elementos importantes es la importancia de articular todos los actores. Entonces, hemos sido un equipo siempre con la agencia, hemos sido un equipo con Naciones Unidas, con el PNUD, y trabajamos en terreno como si todos fuéramos miembros de la cooperativa. Usted llega a terreno y encuentra a los del PNUD, los de Naciones Unidas, los miembros de la ARN, igual trabajando en terreno como si fuéramos todos miembros de la cooperativa. Y a ello estamos articulando las administraciones públicas, porque hay que llevar a Colombia a un tema que es muy importante, y es la necesidad de una alianza entre el sector público-privado con el sector rural productivo. La industria necesita transformar, la industria necesita llevar al mercado, pero los productores del campo necesitamos una alianza con la industria y necesitamos una alianza con el sector público, porque es la única manera realmente de que Colombia en 10 años puede ser una potencia a nivel mundial de desarrollo territorial y comunitario. Muchas gracias. Jan nos expone algo muy particular. Estamos hablando del proceso de reincorporación en el Cauca. Allá hay más de 1.300 excombatientes de las FARC adelantando su proceso de reincorporación. Pero la zona donde se encuentran, que es Caldono, en el resguardo de San Lorenzo y en otros cuatro resguardos, ellos vienen apalancando sus iniciativas productivas económicas. Una cooperativa que vincula a más de 414 personas, pero un enfoque étnico trabajando con los territorios muy importante es ver la visión de cada proceso. Y por eso aquí le doy la palabra a Jorge Valen para que nos cuente un poco de cómo desde el sector privado podemos apalancar ese tipo de iniciativas y algo muy importante, la formación, como lo veíamos en el video. Bueno, gracias Andrés y feliz día a todos.
La organización Panaca es muy particular porque tiene, a nivel de la creación del mismo concepto del parque, unas ideas muy divergentes. Nosotros miramos el entretenimiento en algún momento de la vida, ya hace 20 años, como la oportunidad de que la gente de la ciudad entienda que sin campo no hay ciudad. Pero sin campesinos no hay campo. Y naturalmente los sistemas sociales y educativos del mundo no han mirado al campesino para darle una educación pertinente y habilitante para su desempeño en la ruralidad. Esto es un principio universal. Esto no es de Colombia. Esto pasa en toda Latinoamérica, para hablar solo de los países de habla hispana. La población rural se envejeció. Hoy, la edad media de los caficultores colombianos es de 54 años. Y el nivel de escolaridad de esos caficultores colombianos no llega ni siquiera al 20% a una formación de bachilleres. Los caficultores minifundistas colombianos son empíricos totalmente. Y el campo necesita una formación práctica, elemental, habilitante para que ese campesino adulto se resignifique. Pero del campo somos todos. Yo estoy aquí sentado y tengo cara empresario, pues yo soy campesino. Y todos los que están aquí en Bucaramanga hace 50 años no estaban. Hace 50 años, en el año, bueno, en 1950, el 85% de la población colombiana era campesina. No era que vivieran allí en Girón, ni en Barichara, ni en donde se quiera del territorio colombiano. No, vivían en el campo. Y la migración a la ciudad también generó un desconocimiento de las necesidades del campo. Las políticas educativas del campo se dictan en la ciudad. Y tenía que haber alguna manera de generar un modelo donde la participación del sistema de educación se modificara y llegara a los campesinos adultos de la población rural en general. Mi familia es una familia también sufrida de la guerra. En mi casa hay un variotipo de secuestros especiales. Pablo Escobar, el EPL y el ELN, la FARC no. Bueno, no importa. Nos tocó convivir en los territorios donde había empresas de la familia que todas nos las comimos comprando la vida. Porque en Colombia también usted tiene que ser un mercader de su propia vida. Y nos compramos 4 veces, más otras tantas. Pero comprendimos también, y sobre todo yo, que la gente que estaba en la guerra necesitaba una oportunidad. Y que podía haber una familia campesina donde había un soldado profesional, hijo de la misma madre, un paraco o un miembro de la autodefensa, un miembro del EPL desmovilizado y un miembro del EPL que se quedó en las disidencias con los caraballistas. Ese es un caso de ejemplo. 5 miembros de la familia siendo parte de la guerra y una madre pariendo guerrilleros o guerrilleras o soldados o policías. ¿Y quién le daba la mano a esta gente? ¿Cómo se hacía? Y pensamos que el mejor camino era la educación y la inclusión. Y así en los años 90, desde los años 90 empezamos a darle oportunidades a quienes habían estado en la guerra de un lado o de otro. Ya cuando en el año 2002, 2003 empieza el programa de reintegración que era en ese momento. Empezamos a aportar ideas para programas de formación incluyente para el posconflicto. Conocemos a la ARN, que antes era la ACR, desde Alejandro Eder. Y por allá en el año 2012-2013, cuando empezaron a hablar de un proceso de paz, nosotros le dijimos al gobierno colombiano, venga que acá en Panaca hay un modelo de educación y hagamos un prototipo.
pensamos nosotros inicialmente con la ACR que había que hacer un proceso de incorporación temprana, que un proceso de educación, llegando la gente de la guerra a las zonas marginales urbanas para llegar a una escuela, para hacerse en bachilleres, para buscar una educación tradicional, era muy tortuoso. Nosotros, nuestro modelo educativo recibe gente desde los 18 años hasta los 75. Pero es que una persona que haya estado en la guerra, que entró a los 10, 12, 14 años, porque más del 75, 80% de la gente que está en la guerra o que estuvo en la guerra entró antes de ser siquiera adolescente. Estas personas son analfabetas funcionales. Estas personas no volvieron a recibir una formación. Y si hoy están de 30, 40, 50, 60 años, necesitan un proceso de formación que se basa en la andragogía. Y la andragogía tiene como base el aprender haciendo. Y el aprender haciendo es a través de la práctica. Así como lo tienen a través de la práctica, estas personas y todos nosotros, yo les pregunto, ¿dónde está nuestra formación del ser? ¿Dónde, a como personas, en el colegio, en vez de habernos dado tanta química, física, trigonometría, álgebra, nos enseñaron comportamiento humano? ¿Dónde nos enseñaron solución de conflictos, trabajo en equipo, alternativas de vida, procesos de soluciones de diferencias familiares, en fin, emprendimiento, empoderamiento, asociatividad, cooperativismo, muchas cosas? Y en algún momento con la ACR les dijimos, venga, traiga 10 excombatientes, hagamos un proceso de reincorporación temprana. Y ellos aportaron muchísimo de lo que sabían, porque la ARN, que en ese momento era la ACR, había trabajado mucho en el apoyo psicosocial de los excombatientes. A hoy, nuestro modelo educativo ha graduado más de 460 excombatientes de la FARC. Nuestro modelo educativo ha llevado a que el 97% de los graduados son exitosos en sus programas de trabajo, y a que de todos los que nosotros hemos tenido trabajando en nuestra organización, que los acogemos a que trabajen mientras vuelan, mientras tienen otro aire, mientras llegan a otro espacio, y son más de 70 excombatientes que han pasado por la organización trabajando, ninguno nos ha fallado. Ninguno. Y los que hemos recomendado para la empleabilidad en el sector privado, no conozco ninguna queja de los empleadores. Porque esta gente, cuando va al sector privado, agradece una oportunidad. Cuida y respeta las autoridades, porque ellos vienen de procesos también de disciplinas muy férreas, muy duras, muy hostiles. Y fuera de eso, ellos ven en el trabajo una oportunidad de terapia para su vida. Estas personas también se han formado para la asociatividad, para el cooperativismo, para los grupos asociativos que tienen, y conocemos que tienen éxitos en ellos. Nuestro paso de la educación al excombatiente, yo creo que ha dado un ejemplo en Colombia para que muchas empresas de Colombia den un paso adelante. A nosotros, cuando recibimos los primeros guerrilleros en Panaca, nos dijeron, alguna gente inclusive de la familia, aquí no va a volver nadie. ¿Quién va a ir allá si va a haber de eso? No, es una sociedad que se ha podido relacionar muy bien con el turista, que se ha relacionado muy bien con sus compañeros de trabajo y que, por el contrario, ha dado un ejemplo. Y yo creo que no ha habido un mejor ejercicio para la organización Panaca que dar este paso adelante, y que fue muy novedoso y que fue muy arrojado de pronto en el año 2012-2013 que empezamos con esto, para que los colombianos sepamos que si no damos un paso adelante, no vamos a hacer una inclusión participativa y general, y
no vamos a lograr una paz integral de todos los colombianos. Nosotros estamos claramente convencidos de que no solamente es la educación para la empleabilidad y para la asociatividad y para lo que ellos hagan, sino que es la inclusión de todos los colombianos, de la gente que está en el proceso de reincorporación. Muchos en la asociatividad y en el cooperativismo, que ellos mismos con tan buenos informes la están logrando. Pero hay otros que quieren la reincorporación individual y hay otros que quieren la empleabilidad. Entonces, haya habido o no haya habido un buen o un mal proceso de paz o de negociación, el proceso de paz está adelante. El proceso de paz está por construir. El tiempo es el mejor amigo de mejores tiempos. Y yo creo que Colombia está en el tiempo de tomar decisiones para que seamos incluyentes y lleguemos a tener un país diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hay unos datos muy significativos y es, nosotros hicimos entre el 17 de diciembre de 2018 y 31 de enero de este año un registro nacional de reincorporación. Eso tan sofisticado era una caracterización de lo que estaban haciendo todas las personas en el marco del proceso de reincorporación, los excombatientes, en el marco de la construcción de la paz, sean en sus cooperativas, sea por fuera de sus cooperativas, y nos dio unos datos muy representativos. Entre ellos, el 92.8% de la población de FARC tiene competencias en lectoescritura, saben leer, saben escribir. El 79% de ellos han avanzado en sus temas educativos y están acreditados y certificados. Por eso los temas de formación, perfeccionar esos saberes previos, como lo decía Jan en esa parte, identificar cuáles son los territorios y las necesidades de esos territorios, como lo decía Jorge, tecnificar a esa población que tiene un gran porcentaje, el 86%, una gran vocación rural, ver cómo podemos trabajar en ese marco. Pero la reincorporación no solo se queda en esa perspectiva. También tenemos a muchas personas que están trabajando y que hacen parte de procesos urbanos, que están en ciudades. Bogotá tiene más de 730 personas. Bucaramanga tiene 74 excombatientes de FARC. Y también hay modelos de reincorporación en lo urbano. Y ahí es cuando le pregunto a Manuel, a través de su emprendimiento, el tema de comunicaciones, en ese Comunicaciones, Impresol, ¿cómo vamos? Bueno, pues muy buena la pregunta, ¿cierto? A eso venimos. Antes quisiera agradecerles a todos ustedes que están presentes aquí, a la invitación de la Agencia de Reincorporación y Normalización, a su director Andrés Stapper, que nos ha acompañado todo el tiempo, y a todos y cada uno de los integrantes que, como lo vimos en el documental, hacen parte de ese trabajo silencioso, pero fundamental. Un trabajo que sin él, esto no estaría existiendo. Entonces, gracias infinitas a todos esos miembros anónimos, podríamos decirlo, de la ARN, que están haciendo ese trabajo tan grande. ¿Para qué? Esa frase, que es parte del día de hoy, una oportunidad lo cambia todo, sea realmente una realidad efectiva. Y yo creo que precisamente esto, siempre cargo mi librito de los acuerdos de paz, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la consolidación de una paz estable y duradera, es para nosotros la gran oportunidad. Nosotros hacemos parte, yo personalmente y los integrantes de nuestra cooperativa, somos 53 exguerrilleros entre hombres y mujeres que hemos podido hacer este tránsito a la reincorporación económica, social y política gracias a la firma de este acuerdo de paz. Que, como lo decía el compañero de Panaca, con todas sus grandes verdades, verdades que si nosotros las hubiésemos escuchado y puesto en práctica hace muchísimo tiempo, de verdad que la guerra nunca habría existido en nuestro país. Y eso es una verdad de voluntad política para la construcción de ese país que todos queremos. Y estar hoy aquí sentados en este evento,
con un público tan maravilloso como ustedes, en una ciudad tan hermosa como Bucaramanga, es la muestra de que es posible la paz, pero que es con un compromiso firme, férreo y disciplinado del Estado colombiano, del gobierno, de la comunidad nacional y de la comunidad internacional. Sin eso no lo podemos sacar adelante. Y vuelvo a agradecerle entonces a la ARN y a su director Andrés Felipe Stapper por ese apoyo tan grande que hemos tenido. Nosotros entonces somos una cooperativa multiactiva de producciones y comunicaciones que tiene su asiento en la ciudad de Bogotá. Está conformada, como les decía, por 53 hombres y mujeres antiguos guerrilleros de las FARC-EP, que alguna cosa tuvimos que ver con las comunicaciones y las producciones audiovisuales o impresas. Yo, por ejemplo, trabajé 5 años en la emisora Voz de la Resistencia, en el Bloque Oriental. Hay compañeros que trabajaron haciendo propaganda impresa, la revista Resistencia. Hay otros que eran camarógrafos, que hacían videos de los combates o videos de propaganda. Y algunos otros que querían vincularse cuando se generó el proyecto. Pues dijimos, vamos a organizarnos todos en una cooperativa. Hicimos todos los trámites para conformarla en el año 2017, en noviembre. La creamos y a partir de allí, entonces, en el marco de la implementación de los acuerdos, generamos nuestro proyecto. Generamos la formulación de ese documento que lo presentamos ante el Consejo de Ecomún, al Consejo Nacional de Reincorporación. Y bueno, fuimos surtiendo todos los procesos, que fue bastante difícil, tengo que decirlo, porque muchos de nosotros tuvimos estudio. Yo tuve estudio hasta quinto o sexto semestre y de ahí fue cuando me fui para la guerrilla. Y yo soy el más estudiado de mi cooperativa, digámoslo así. De resto somos compañeros que tenemos hasta quinto de primaria o primero de bachillerato. Y enfrentarnos a una formulación de un proyecto con justificaciones, con el árbol de problemas, con una cantidad de cosas, para nosotros fue difícil. Nos devolvían el proyecto una vez, nos lo devolvían otra vez. En la recolección de las firmas, de la huella digital. Bueno, una cantidad de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados y que eso nos consumió más o menos alrededor de un año. Finalmente, el 17 de diciembre del año pasado, nos dieron el desembolso, que fue para nosotros un momento, yo lo digo, me acuerdo ese día cuando fui al cajero a revisar, porque me dijeron, vaya, mire, revisé, yo lloré. Ese día, frente a ese cajero con la compañera que trabaja conmigo, que es la secretaria, lloré. De felicidad al saber que esa oportunidad es posible. Esa oportunidad le cambia la vida a uno completamente, porque para mí se me vislumbraba hacia adelante todo ese proyecto que teníamos en la cabeza y que ahora está reflejado en una microempresa que compró una imprenta y desarrollamos 3 líneas de negocios. Tenemos una línea de impresión, tenemos una línea de producción de eventos y tenemos una línea de producción audiovisual. Hemos participado 2 veces ya en la Feria Internacional del Libro con producción inédita, nuestra propia. Hemos hecho una película con compañeros en el Cauca, Historias de Guerra, que cuenta 5 historias de exguerrilleros de las FARC-EP. También hemos hecho documentales y hacemos una cantidad de servicios para empresas privadas y personas del sector privado que nos llaman. También hacemos un proceso de integración con otras cooperativas de Ecomún. Les producimos sus videos promocionales, les hacemos su impresión de material POP. Hacemos, por ejemplo, el día de hace 8 días, hicimos un negocio con Oveja Negra para producirle todos los libros que van a imprimir de aquí en adelante. Es decir, estamos sacando adelante nuestro proyecto sobre la base de algo que es fundamental. Y es sobre todo ese acumulado histórico que nosotros tenemos y que ahora Jan lo describía, en esa política de planeación económica, en esa política de integración y desde luego de cooperación. Nosotros entendemos que este proceso económico es un proceso
de integración, es un proceso integral. No es solamente el proceso de integración económico, sino social y político, porque en esa medida vamos a poder tener una reincorporación en condiciones dignas de nuestros compañeros. Porque si nuestros muchachos y nuestras muchachas no tienen un proceso de reincorporación económico suficientemente digno, pues difícilmente va a haber un proceso de reincorporación social y político. Y a eso nosotros le estamos apostando. Y quiero decir algo y destacarlo aquí, que siempre lo destaco, que es muy importante. La voluntad política es importante. No hay sino que tener el deseo y el amor por ella. Particularmente, en este proceso de desarrollo, formulación y puesta en práctica en la ejecución de nuestro proyecto, la ARN ha estado siempre con nosotros. Nunca nos ha dejado solos, no nos ha abandonado. Incluso más que los mismos compañeros de nosotros del Consejo Nacional de Reincorporación del componente FARC, han estado más presentes que nosotros, que nosotros mismos. Y se los he dicho yo sentados en algunas reuniones. Compañeros, ustedes están fallando en esto. Ustedes no nos volvieron a preguntar a nosotros cómo vamos. ¿Nuestros compañeros están felices con el proyecto? ¿Cómo les va con las ventas? ¿O qué está pasando? Los compañeros de la ARN todos los días están ahí. Por el WhatsApp, por la llamada telefónica. ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo? Y eso es importante, eso se llama voluntad política. Y sin eso de verdad que no vamos a poder sacar adelante ese proyecto. Y sé que como lo estamos haciendo ahora, va a ser posible construir un país diferente. Muchas gracias. Un tema muy importante, cuando hicimos la presentación o la segunda presentación en la Feria del Libro, y también estuvimos este año en Agroexpo, la gran presentación de la cooperativa Ecomún, cooperativa creada en los acuerdos, frente a las diferentes iniciativas productivas y económicas de lo que es el proceso de reincorporación. Aquí quiero tratar de hilar tres cosas fundamentales, y es la vinculación del sector privado, ver en los proyectos productivos una opción de sostenibilidad económica en la legalidad, pero también ver los temas formativos que son fundamentales para lograr esa sostenibilidad, pero algo muy, muy importante, esa gran voluntad del sector privado o público-privado en vincularse a este proyecto. Por eso la electrificadora de Santander para nosotros es un actor muy importante para mostrar experiencias desde el territorio, cómo venimos avanzando. No es el único ejemplo. Santander siempre ha liderado apuestas que vinculen al sector empresarial, al SENA, a los excombatientes y a las comunidades, para poder suplir esas necesidades en materia de vinculación efectiva para poder lograr esa construcción de la paz. Mauricio, ¿qué nos cuentas de esa gran alianza de la electrificadora de Santander en este proceso? Bueno, muy buenos días a todos, Andrés y a los compañeros del panel. Primero, gracias por la invitación, gracias por habernos vinculado a este proceso. Desde el 2015 empecé yo a conocer un poco a la agencia, inicialmente con unas visitas a las cuales nos invitaron a uno de los hogares que tenían para recibir, digamos, a los excombatientes cuando decidían voluntariamente desmovilizarse, después algunas charlas, hasta que finalmente este año logramos firmar un acuerdo, un convenio entre la agencia, ESA, el SENA y una ONG, en lo que buscamos es capacitar a algunos excombatientes, a algunos desmovilizados, 25, en este caso fueron 20 desmovilizados y 5 familiares de ellos, como técnicos electricistas de baja tensión. Es decir, aquellas personas que pueden hacer arreglos en instalaciones de baja tensión, por ejemplo, en los hogares, en los comercios, que es una actividad muy demandada. Entonces, en este momento estamos ya casi que finalizando la etapa educativa, los 6 meses en el SENA, empezaron en mayo, van a ir hasta noviembre, después vendrá la etapa de lectiva, digamos, el aprendizaje ya práctico en las empresas. De esos 25, 10 van a hacer la práctica en ESA, en la electrificadora de Santander.
y el compromiso que tenemos es poder ubicar a los otros 15 en otras empresas del sector eléctrico, acá en Bucaramanga o en alguna parte de la región, para que efectivamente esos 6 meses sean de mucho aprendizaje, que les sirva realmente a ellos para que una vez termine la etapa con el SENA puedan salir y obtener un buen trabajo. Un trabajo formal, un trabajo que les permita a ellos desarrollarse desde el punto de vista profesional, personal, familiar, y empezar obviamente de la mejor manera, digamos, que su etapa de vida formal en la economía del país. Para nosotros es muy importante, digamos, que este proceso es un proyecto pequeño todavía, 25 personas de miles que se desmovilizaron, pero lo vemos como un aporte al desarrollo del país y al desarrollo del territorio, de la región donde estamos nosotros. Si las miles de personas que se desmovilizaron no logran integrarse de manera exitosa a la sociedad en la que estamos viviendo, pues son personas que van a terminar o volviendo a lo que hicieron en algún momento o siendo parte de la economía informal, que tanto daño le hace al país y que, por supuesto, a las mismas personas que están en la economía informal. Entonces, queremos ser... digamos que aportar un granito de arena para que estas personas se incorporen de manera exitosa. Queremos dar ejemplo también en la región. Nosotros somos pues una de las empresas más grandes de Santander y nos miran, somos referente. Entonces también queremos que los demás empresarios se animen, se atrevan a darle oportunidades a los reinsertados y que probemos cómo es el desempeño de ellos en una economía formal, cómo es el desempeño de ellos en una industria tecnificada como es la industria del sector eléctrico, y las estadísticas, como tú lo mencionabas, son que los desempeños son muy positivos. ¿Por qué? Porque son personas que son conscientes, que tienen una segunda oportunidad, pero tal vez no una tercera, y van a hacer un gran esfuerzo por cumplir, por quedar bien, por hacer muy bien su trabajo. Entonces, esa es la apuesta que nosotros desde ESA tenemos en este momento. Muchas gracias, Mauricio. Hay muchas experiencias ahí. Yo creo que si ponemos a hacer este panel con todas las entidades que nos han apoyado, necesitamos el San Pío para poder rodearnos, para poder hablar un poco de lo que hemos hecho. El Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Misión de Verificación, la OIM, el PNUD, la UDES, todas las entidades que han confiado en que esta oportunidad es viable, y no es viable solo para los excombatientes y sus familias, sino para nosotros como comunidad. Y Luz nos va a contar un poco de su experiencia, que si bien tenemos el tema de los proyectos productivos de carácter rural y agropecuario, tenemos este tema de servicios, también el tema de TICs, el tema de audiovisuales, para esta construcción efectiva de la sostenibilidad económica de la población, pero también vemos entre la cultura, la artesanía, cómo nosotros, de esos saberes de nuestras regiones, podemos ver y apalancar proyectos de largo plazo. Luz, cuéntanos cómo ha sido tu proceso. Muy buenos días, vuelvo, mi nombre completo es Luz Dari Valenzuela, vengo de la ciudad de Barranca Bermeja. En este momento, primero, quiero resaltar, soy promotora de la ARN, pero también hago parte de una de la población de reintegración, y en estos momentos pertenezco o hago parte de un modelo de reintegración comunitaria liderada por la ARN y que tiene el apoyo de la OIM, como es la Asociación Más Arte Más Paz Barranca Bermeja, que tiene 3 poblaciones. La población de reintegración, reincorporación, la comunidad y víctimas. Este proceso yo inicié el año pasado, en junio. Hubo una selección de personas y yo pues en el momento entré como promotora, pero empecé a hacer el seguimiento a este grupo, que era un grupo pequeño, era selecto, pero llamó tanto la atención que se creció a 80 personas y terminamos con 70, y que de estas 70 quedamos con 26, que es la que hace parte ahora de la Asociación Más Arte Más Paz,
donde es un grupo diverso de artesanías autóctonas de nuestra región. Tenemos personas que trabajan con madera, con el fique, con la paja, ¿sí? Personas que al principio este proceso fue un poco difícil porque existe la estigmatización. Entonces, cuando el grupo empezó, la comunidad y las víctimas no sabían que dentro de ellos habían personas excombatientes que estaban aprendiendo a tejer, ¿sí? Porque veían esto como un proyecto de vida, o ven esto como un proyecto de vida. Y después, en este proceso, ingresó una psicóloga. La psicóloga empezó a hablarles a todas estas personas. Y llegó un momento donde se les dijo a las personas que ahí habían personas en proceso de reintegración, que querían de alguna manera como resarcir un poco pues el daño, podemos decirlo, que se le había hecho pues a la comunidad en esta guerra, pues que gracias a Dios para mí, para muchas personas, pues terminó. Y hoy día me encuentro liderando la Asociación Más Arte Más Paz, porque soy la representante legal, sin quererlo. Dios me puso aquí en ese puesto y he tenido la oportunidad de compartir con todas esas personas. Y la experiencia es algo muy, podemos decir que es inexplicable, porque solamente se puede sentir. Esa experiencia de sentir usted un abrazo de esa persona, ¿sí? Y que viene a brindarles todo ese conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Bueno, después, de todas formas, aquí también quiero pues recalcar, dar a conocer que esa asociación ha venido siendo acompañada por muchas entidades de Barranca Bermeja, como la Cámara de Comercio, que este año nos hizo partícipe de la ANATO. Muchas gracias, la Cámara de Comercio en Barranca Bermeja, donde pudimos exponer nuestros productos ante esta magnitud de evento. Nunca había estado, no lo conocía. Yo tuve la oportunidad de estar allí en ese stand de Barranca Bermeja. Es la primera vez que Barranca Bermeja tiene un stand solo, y nos tocó en la parte de los stand internacionales, mucho mejor. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa, donde pudimos interactuar con los países que también tenían artesanías y que venían a Colombia, pues, como todos los años, pero como vuelvo, digo, no, yo no había tenido la oportunidad. Y la Cámara de Comercio pues hizo esto. Lo mismo que Cotelco. Cotelco también ha apoyado mucho esta asociación. En estos momentos contamos con una vitrina en Barranca Bermeja Plaza. Tenemos otra vitrina en el Hotel San Silvestre y el Hotel Millennium. También tenemos una vitrina en el Hotel Superestrellas. Y contábamos con una vitrina súper espectacular en el aeropuerto de Barranca Bermeja, Yariguíes, y desafortunadamente pues nos tocó retirar esa vitrina de allí, que wow, necesitamos volver a colocar esa vitrina allí, porque es que recibir a un pasajero y llegar hasta allá, hasta la salida, y decirle venga, le presentamos estos productos y le contamos la historia de cada producto. Entonces le decimos, usted no se va a llevar un producto cualquiera, usted se va a llevar un producto donde cuenta una historia de vida de una persona que fue víctima, de una persona que fue victimaria, de la comunidad que le tocó soportar una guerra que no era de nadie y de todos. De este modelo de reintegración comunitario, como le digo, nació entonces la asociación, y hoy tenemos en representación esta silla. Esta silla la llamamos la silla Paz. Algo así, no he podido como tecnificar bien la historia, pero esta historia es, esa silla tiene tres patas. Esas tres patas quiere decir, cada una
la diferente población que pertenece a la asociación. Entonces, una patica viene en la forma triangular y, o sea, la pata, la posición de las patas viene triangular. Y cada una quiere decir, una quiere decir la comunidad, la otra las víctimas y la otra que son las personas, los PPR, los participantes, los de proceso de reintegración y reincorporación. Y lo que estamos sosteniendo aquí es la sociedad, ¿sí? Y que estamos buscando o que se buscó la forma de podernos integrar con todas estas personas y hacer este proceso una reconciliación verdadera y que hallamos el perdón entre esas personas que estamos trabajando con la visión de que nuestros productos no solo se vendan aquí a nivel nacional, sino internacional, que podamos comercializarlos fuera del país también, porque cuando usted escuche Más Arte, Más Paz, no piense en una asociación cualquiera, sino que usted piense en una persona que aceptó, que aportó, que apostó a la paz, a la reconciliación, ¿sí? Buscando el perdón de toda una Colombia que fue golpeada por la guerra. De todas formas, también quiero agradecer a la ARN porque me ha brindado la oportunidad de estar dentro de esta agencia y poder también hablar con mis compañeros excombatientes que tienen también un proyecto de vida, que también quieren cambiar, que también necesitan una oportunidad, porque como lo dicen, una oportunidad lo cambia todo. Hay varios de nuestros compañeros que no han tenido esa oportunidad. Quiero agradecerle a la doctora Lida Sofía Padilla, mi coordinadora, una persona muy humana, la quiero mucho. Ella es como un pilar importante también para la asociación. Yo le digo a las señoras de las artesanías, de la asociación, le digo, esa es nuestra vendedora principal. La doctora Lida, donde llega, siempre está hablando de Más Arte, Más Paz. Ella me regaña. Ella me regaña porque yo siempre quiero que la gente conozca que estoy muy agradecida con ella. Pero también quiero hoy mostrar una persona que empezó en el video. Y no pensé encontrarla acá porque ya veíamos que no había llegado. Y es ese compañero William. William es el protagonista de uno de estos videos y yo siempre recalco a la ARN, sobre todo al Grupo Territorial del Bajo Magdalena Medio, que es un grupo muy unido, muy trabajador, ¿sí? Porque contamos con una líder muy buena. Doctora Lida, escucha, no importa, cualquier opinión para ella es súper valiosa, desde el servicio general hasta sus asesoras, sus promotoras, ella siempre escucha un consejo, una idea y ella la ve viable, la comenta, me parece, y creo que ese es el éxito de que el Grupo Territorial de Bajo Magdalena Medio tenga un éxito y que son personas humanas, son para mí mis compañeros. Yo sé que aquí cada vez que parte un compañero de la agencia, todos sentimos que nuestro corazón se parte porque se va un pedazo de nuestras vidas. Este año lo van a sentir por mi parte. Y pues, no, de todas formas, querer ser parte, seguir siendo parte de la ARN, porque desde aquí yo le puedo contar a mis compañeros, a esas personas que no han tenido la oportunidad de conocer la actividad de la ARN, cómo es, mostrarles que la ARN no es dinero. La ARN es más que dinero, es un acompañamiento. Entonces, muchas gracias, de verdad. Afuera tenemos un stand donde le tenemos todas las maravillosas artesanías y que no se vayan sin llevarse en un recuerdo. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo? Ah, no, perfecto. Yo quiero es que cada uno de los que está acá mandemos un mensaje sobre esas oportunidades que tenemos en el marco del proceso de reincorporación
Pero más que ello, quiero es reconocer y decir, tenemos un compromiso muy firme por parte del gobierno y por parte de esta agencia de apalancar la ruta en la legalidad del 100% de los excombatientes que están de manera sincera con este proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un límite en el tiempo en este proceso de acompañamiento. Estamos para trabajar con los empresarios, con los participantes, con toda la población, con sus comunidades, para poder tener los objetivos que nos hemos trazado, que es la construcción conjunta de ese proceso, de ese tránsito a la legalidad. Una planeación que estamos enfocando durante este cuatrenio, pero también durante los más de 8 años, que es la implementación de la reincorporación de esos puntos definidos en el acuerdo de paz. Pero también, gracias a lo que nos cuenta Luz, ese es ese proceso de reintegración que nos dio muchas lecciones aprendidas y que para la fecha ya vamos avanzando en el cierre de ese gran ciclo de construcción de paz en Colombia, que nos está dejando las puertas abiertas no solo aquí en el territorio, sino a nivel internacional. Entonces yo quería que todos dijeran como una oportunidad que tenemos en el marco de este proceso, una oportunidad mejora, un reto, lo que ustedes ven desde su visión, pero siempre tengamos presente, tenemos una firme convicción de que estamos trabajando una ruta adecuada. 76% de la población optimista frente a su futuro en la reincorporación, un 89% de beneficiarios de reintegración que se encuentran apalancando con una de satisfacción muy grande de lo que han hecho en el marco de este proceso. Entonces comienzo con Jorge para su mensaje y obviamente la idea de estas audiencias es poder retroalimentar y ver cómo nosotros vamos mejorando estos procesos de carácter social y esta administración, esta gerencia pública que venimos liderando. Gracias, Andrés. Hermosos los testimonios de los compañeros del panel. Mi mensaje se basa en que, ya dije la frase, estamos en el tiempo, es de la implementación. La implementación puede ser mejor que la negociación, pero para que la implementación sea mejor que la negociación, porque habrá críticos y habrá adeptos a ella, tenemos que abrir nuestros corazones y sobre todo el sector privado tiene que ponerse presente. No hay mejor camino que la inclusión y que la incorporación de toda la gente que está buscando una oportunidad a programas productivos. Es válida la reincorporación individual, es válida la colectiva y es válida también la incorporación para la empleabilidad. El sector agropecuario a nivel nacional hoy es deficitario de mano de obra calificada y es deficitario día a día más. Y si nosotros vemos en la gente que está buscando una oportunidad de trabajo, no dudemos que con seguridad, para el ser humano es más fácil ser bueno que malo. Para el ser humano es mejor estar en la vida real que estar en la clandestinidad. Y que nosotros a estas personas, acompañándolas y dándoles la presencia y dándoles el protagonismo debido y no escondiéndolas, les vamos a dar una gran mano para que se comprometan mucho más. De manera que yo creo que Colombia entera está en el momento de que pueden faltar, esto es una reflexión muy espontánea, pueden faltar excombatientes para trabajar en Colombia, porque son buenos, porque yo les he visto la motivación y el rendimiento y les he visto el compromiso con las oportunidades que se les da. Una Colombia con todas las oportunidades que tiene de desarrollo y de empleo, ¿qué es? ¿Cuántos faltan, Andrés? 6 años, no. ¿Cuántos excombatientes tiene Colombia para definirles una ruta de reincorporación? 13.000. ¿Cuántos empresarios hay en Colombia?
pues regateémonos, peleemos por ellos, busquémoslos, acojámoslos y acompañémoslos en su proceso productivo o en su programa de reincorporación individual. Todo es valedero, pero yo creo que ya el camino está dado y el miedo que tenía la sociedad civil de este programa y de estos procesos, yo creo que ya quedó atrás. Por eso el pasado está atrás y en el futuro está la paz de Colombia. Gracias. Bueno, yo por último agradecerle igual al panel y a la agencia por dejarnos compartir aquí estas experiencias y estos bonitos momentos que se viven todos los días. Yo quiero dejar dos mensajes muy, bueno, no sé, siempre nos dicen locos porque tenemos una idea loca, pero si no seas loco nunca vas a aprender qué tiene el mundo. Y quiero dejar el primer mensaje a la ministra de Minas y Energías y al señor presidente de la ANDI. Hace poco en el Congreso que culminó de la ANDI vi que la ministra pedía la urgencia de sacar combustibles o energías de donde hubiera lugar. Y escuchaba al señor presidente de la ANDI diciendo, señor presidente, salve la economía frente a la recesión que se nos aproxima. Yo le quiero dejar el mensaje a ellos, es que nadie nos va a salvar. Solo los colombianos, si entendemos el origen de la crisis y entendemos cuál es el rumbo de nuestra economía, podemos buscarle la solución. Y yo los invitaría a los dos, al presidente de la ANDI y a la ministra de Minas y Energía, que inventemos, creemos, innovemos y pongámosle al mundo lo que el mundo necesita, no lo que creamos que nosotros necesitamos. El segundo mensaje es importante que para que Colombia sea la primer, si no la primera, sí un potencial muy importante de la economía, entendiendo nuestra diversidad, nuestro territorio, nuestra geografía, nuestro potencial económico, nuestras aguas, nuestra conectividad con el mundo, porque estamos en el centro de dos océanos. Dijera que es importante y es muy fundamental para que Colombia en menos de 10 años sea un potencial económico muy fuerte, que nos unifiquemos entre el sector público-privado con el sector rural productivo, a proyectarnos a ser, si no la primera economía de la región, sí muy cerca a ella. Y nosotros estamos dispuestos a hacer esa gran articulación, de conectarnos. Conectemos los grandes centros de consumo, los grandes puertos, con el sector productivo. Es triste que Colombia haya perdido una posibilidad con el puerto de Buenaventura porque Ecuador nos está quitando el mercado. Entonces pongámonos a la altura del desarrollo, pongámonos a la altura de la innovación, entendiendo la cosmovisión del desarrollo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por esta oportunidad. Aló. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Director Andrés, yo creo que de aquí en adelante hasta el futuro de nuestra empresa y de este proceso de reincorporación, no será suficiente ese tiempo para decirle gracias a la Agencia de Reincorporación y Normalización. Es un gran trabajo el que están haciendo y un muy gran apoyo para nosotros, y sé que no solo para nuestra cooperativa, sino para todas las que están en el territorio nacional, así como procesos individuales. Eso es importante y nuevamente, gracias infinitas. Escuchando el himno de Santander, que tengo que decirlo, nunca lo había escuchado, ustedes me corregirán si me equivoco en algo que quiero referirme del himno, y decía que nosotros somos herederos de los comuneros y llevamos una bandera de paz y amor. ¿Sí es así? Más o menos. Eso es lo que nosotros representamos. Nosotros estamos llevando una bandera de paz y amor por todo el territorio nacional. Gracias a esa gran oportunidad que, como lo digo, es el Acuerdo Final de Paz, es esta gran oportunidad de encontrarnos, es saber que el perdón y la reconciliación profunda que se da a partir del conocimiento de los dolores, de lo que es la dureza de la guerra, nos va a permitir
proscribirla del escenario de nuestras vidas, del escenario de la vida nacional. Muchas veces, en estos momentos, luego de la firma de los acuerdos, he tenido la oportunidad de encontrarme en diferentes eventos con hombres y mujeres que también empuñaron las armas, como yo, en el ejército, en la policía o con grupos paramilitares. Y nos hemos sentado así, cerca, como estamos ahora con Jan o como contigo, y nos hemos visto a los ojos. Y cuando yo he visto en su mirada, he encontrado el mismo dolor que yo tuve que vivir cuando estuve en la guerra. Separación de mi familia, separación de mis amigos, no poder terminar mis sueños, no poder terminar la universidad, sufrir hambre, sufrir frío, sufrir tristezas, ver a mis compañeros muertos y reconocerme en ese dolor, tanto de ellos como de las víctimas de este país, me ha hecho un convencido de que la implementación de los acuerdos de paz es la única salida para este país. La guerra no puede ser más en este país. La guerra debe proscribirse completamente, y ese compromiso y esa voluntad política por proscribirla es absolutamente indispensable a partir de la voluntad de todos nosotros, de los empresarios privados, de los empresarios públicos, del Estado, del gobierno, de nosotros mismos también, exigir que esta implementación salga adelante, porque la guerra no puede ser más. Y esa oportunidad que lo cambia todo es la paz. Gracias. Bueno, Andrés, no, mi mensaje realmente es una invitación para los empresarios, para el sector privado, mixto, empresas como la Electrificadora de Santander, que somos mixtos, accionistas públicos y privados, a que confiemos en el proceso, a que nos acerquemos a la agencia para impulsar poco a poco la integración a la economía formal de todos los excombatientes. Si a ellos les va bien, a todos nos va a ir bien. Si a ellos les va mal, a todos nos puede ir mal. Esa realmente es como mi reflexión. Hacia la agencia un poco, tal vez ser un poco más insistentes con los empresarios para que acepten el reto, para que acepten la invitación de vincular excombatientes. Muchas veces, si no nos insisten, de pronto no nos damos cuenta de la necesidad de participar. Pensamos que hay otras empresas, hay empresas más grandes siempre que pueden hacer la tarea. No, la tarea nos toca hacerla a todas las compañías del país. Y ahí de pronto la agencia nos puede impulsar un poco más para que eso lo hagamos más rápidamente. Y reconocer el trabajo que han hecho, especialmente en Santander, que es el que yo conozco, Ronald y todo el equipo ha sido, digamos que, muy insistente, persistente en el camino de enamoramiento hacia empresas como la Electrificadora de Santander para que logremos sacar adelante el proyecto que tenemos actualmente. Entonces, un reconocimiento para ellos y espero que a futuro podamos seguir trabajando con la agencia en proyectos de mayor impacto como el que tenemos actualmente. Bueno, yo también quiero agradecerle a usted, señor. No sé, usted dice que es de la Electrificadora, pero Dios mío, ojalá así hablaran los empresarios de Barranca Bermeja con los que hemos tenido que darnos la pela, como se dice vulgarmente, porque sí ha sido muy difícil que por medio de la ARN poder vincular a compañeros excombatientes de un lado o de otro a una empresa a laborar. Entonces, Dios mío, ojalá que este mensaje llegue a Barranca Bermeja, a los oídos de esos empresarios y a toda Colombia, porque en toda Colombia tenemos compañeros excombatientes que necesitan de esa mano amiga y también de esa oportunidad que lo cambia todo, porque es no solo ellos, detrás de ellos están sus familias, sus hijos, sus padres, sus hermanos, esas personas que ellos tuvieron o tuvimos que dejar a un lado para poder llegar a esta guerra inoficiosa. Pero de todas formas, de verdad quiero agradecerle a usted primero por esas palabras, por ese apoyo que usted le ha brindado a todas esas personas. Hoy día le puedo decir mis compañeros, no importa quiénes sean. También a la ARN, porque sé el gran esfuerzo
que han tenido que hacer para convencer a todas estas empresas, para que reciban a todos estos compañeros que por tener esos antecedentes han sido rechazados sin tener siquiera una oportunidad para mostrar que más allá de ser un excombatiente es una persona con deseos, con ganas, con todo lo mejor para brindarle, cambiar esa vida, darle una calidad de vida mejor a sus hijos. Gracias, de verdad que sí. Y pues mi mensaje también es ese, que se vincule todas esas empresas que puedan lograr que la guerra termine, porque una persona con hambre puede volver a caer como el drogadicto, ¿sí? Que le muestran su dosis y vuelve a caer. Lo mismo puede ocurrir con esos excombatientes que en estos momentos se debilitan al no tener un empleo, una seguridad para llevarle la comida a sus hijos o a sus familias. Entonces, gracias a la ARN, gracias a la electrificadora y que a ustedes por estar aquí escuchándonos y que también puedan transmitir este mensaje. Una oportunidad lo cambia todo. Este conversatorio nos ha dado muchos mensajes. Yo creo que no tengo como la capacidad de recordarlos todos, pero desde la visión que nos muestra Janen Caldono, que la reincorporación no es solo de FARC, la reincorporación es de las comunidades, es de nosotros como país, es hacia donde nosotros queremos ver cada espacio, cómo nos vemos y cómo nos entrelazamos en lo que queremos hacer del desarrollo y de la paz. Y Luz también como nos muestra que esa reincorporación comunitaria que une a las víctimas, las comunidades y los excombatientes en un solo proceso, es como ver la región de manera diferente. Como Jorge, a partir de la formación que vamos liderando, vemos a un excombatiente que trae saberes y que el sector privado puede apalancarlo, sea a través de iniciativas productivas. No hablamos nada del turismo, lo que tú nos comentaste de la NATO y otros temas que estamos potencializando y que desde Fundapanaca, con Jorge y con otros, con APC hemos venido trabajando también con el Viceministerio del Turismo en poder proyectar el tema del turismo, el turismo comunitario, el turismo de aventura. Hace poco estuvimos aquí en el encuentro en San Gil de los excombatientes, cómo pueden ver sus regiones, esas regiones que son bellísimas, también muy apartadas, pero que ahora están a disposición de nosotros para conocerlos. Manuel, ¿cómo nos vincula en ese proceso de acompañamiento, de fortalecimiento, de persistencia en lo que podemos lograr en un modelo, una reincorporación que pueden denominarla territorial, urbana, colectiva, individual, cooperativa, comunitaria, pero lo más importante? Lo decían el video y aquí lo anunciaron, hasta tocaron el himno de Santander, siempre adelante ni un paso atrás, y que la oportunidad de todos es construir paz, es de nosotros mismos. Lo enunciamos aquí, lo decimos desde esas alianzas público-privadas como es la electrificadora con Mauricio, pero la oportunidad de cambio es para todos, no solo para los combatientes, sino nosotros desde la visión que tengamos de este proceso. Muchísimas gracias a los compañeros aquí del panel, de verdad, muchas gracias por el aporte y esperemos que podamos replicar este conversatorio en mil y una oportunidades. Muy gentiles, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias al director André Felipe, Estapel Segrera y a cada uno de los invitados que han estado hoy aquí acompañándonos. Culminando este conversatorio, es momento de que escuchemos las inquietudes de la ciudadanía. Revisaremos algunas de las preguntas que hemos recibido de nuestros asistentes al auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, así como las personas que han estado opinando a través de nuestras redes sociales. Se han conectado con el numeral ARN Rinde Cuentas y de nuestra transmisión en vivo. Invitamos al director programático de la ARN, Nelson Velandia, y al director general André Felipe Estapper Segrera, al secretario general de la entidad César Albarracín y al coordinador del Grupo Territorial de Santander, Ronald García, a dar respuesta a estas inquietudes.
Recibimos al público la siguiente pregunta. ¿Cómo planean articularse con los gobiernos entrantes de los municipios para lograr mayor articulación con los planes de desarrollo de los alcaldes entrantes? Desde las diferentes regiones del país, los ciudadanos también han enviado sus interrogantes. Vamos a escuchar esa pregunta que fue recibida a través del departamento de Putumayo y invitamos al director programático Nelson Velandia a contestarla. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Creo que pues esta jornada nos ha dado un panorama muy humano de lo que... estrategia que permita que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización quede incluida en la estrategia de los nuevos mandatarios. Y esto tiene varias etapas. Una primera etapa es lograr que las administraciones salientes, en este cuatrienio que está terminando, logramos estar en al menos 190 planes de desarrollo municipales y en 29 departamentales. La idea es que todas las alcaldías y gobernaciones que acogieron la política puedan hacer una entrega responsable a los mandatarios que van a llegar. Y esto también pasa por una articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y con la Escuela Superior de Administración Pública, con la cual vamos a llegar en distintos momentos a los mandatarios, a hacer una sensibilización, no solamente desde las cifras y desde lo que nos proponemos, sino una sensibilización desde la comprensión de la política de reintegración y la política de reincorporación. Como ustedes vieron, hay mucho desconocimiento también de lo que se está haciendo actualmente a nivel nacional. Y a la agencia le toca cada 4 años empezar la tarea. En algunos lados empezar de cero, en otros lados si hay mandatarios que tengan ya una percepción preliminar positiva de lo que se ha venido haciendo, pues ya empezamos con un paso adelante. Entonces, tenemos que llegar a todos los municipios donde hay población en proceso de reintegración y población en proceso de reincorporación, para que en esos municipios priorizados puedan quedar las prioridades de la política incluidos en los planes de desarrollo territorial. Esto es una estrategia de largo plazo, que tiene varias etapas. La primera etapa es esa que les cuento. La otra etapa es la del cuatrienio en su conjunto. Y es que estemos, así como hemos estado cercanos de varios empresarios, estar cercanos de los mandatarios locales es supremamente importante para la inclusión de la población en temas de salud, en temas de formación para el trabajo, en temas educativos. Que la oferta le llegue no solo al excombatiente, sino también a las comunidades receptoras. Entonces, básicamente eso es lo que estamos adelantando. Hemos estado trabajando de la mano de los coordinadores territoriales. Nuestras oficinas son 37 oficinas a nivel nacional, pero tenemos una cobertura en todos los departamentos y en todos los municipios donde tenemos población. Muy importante la conciencia y la comprensión de los mandatarios locales donde hay espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Figura que en agosto se transforma y cambia, porque son espacios donde están viviendo al menos unas 3.200 personas con unos proyectos en conjunto, productivos, a nivel de trabajo con las comunidades. Entonces nos interesa mucho que ahí haya apuestas reales para que estos espacios queden incorporados dentro del ordenamiento territorial y también en los otros 450 municipios donde está sucediendo la reincorporación. Hoy la reincorporación es un fenómeno nacional, es decir, hay excombatientes en 450 municipios de reincorporación y en al menos 720 de reintegración. Entonces, donde ustedes vayan, siempre van a encontrar procesos y programas que se estén desarrollando para atender a la población excombatiente, sus familias y sus comunidades. No sé si el director si quiera complementar algo de esta pregunta. Sí. Pues... bueno, tengo que acomodarme según el streaming por acá, qué pena. Bueno, Nelson toma gran parte de la estrategia que tenemos ahorita en el marco de la incidencia, pero también muy importante un ejercicio que vamos a comenzar a hacer con los mandatarios locales.
y es que el cierre de sus gobiernos vaya con un informe, ojalá muy riguroso, de lo que hemos venido haciendo desde los territorios y desde la institucionalidad para la implementación de estos procesos. Muchas iniciativas en el marco del proceso de reincorporación y en el marco de la implementación del acuerdo también han llegado por parte de los territorios, en diferentes departamentos. Para poner un ejemplo aquí del departamento de Santander, si bien aquí no tenemos un espacio territorial, tampoco una población tan grande como lo puede tener el Cauca, Antioquia, Caquetá, tenemos aquí una mesa departamental de reincorporación que venimos trabajando para esos 192 excombatientes que se encuentran aquí en el departamento, podamos trabajar de manera efectiva. Esos ejemplos tenemos que documentarlos porque son lo que nosotros desde la región estamos haciendo para avanzar en la implementación del acuerdo. Otros departamentos también, si bien no tienen mesas departamentales constituidas, tienen ejercicios muy importantes. Alianzas con el sector privado, entre lo público y la cooperación internacional, como pasa en el departamento de Antioquia. Todos esos ejercicios, también los mandatarios locales, donde están los alcaldes, donde tienen esos ejercicios con los espacios territoriales, la transformación y la visión de sus territorios. Y el mensaje más importante, nosotros venimos construyendo sobre lo construido, más de 200 planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales. Eso quiere decir que nuestro objetivo es seguir avanzando y quedar inmerso en esas políticas públicas locales. Pero lo más importante es que esta experticia técnica no desaparezca, que pueda haber un continuismo en esas políticas de construcción de paz de cada territorio. No es inventarnos la rueda, es seguir trabajando en los procesos que tengan un principio y un final, teniendo en cuenta la visión de cada uno de estos territorios. Muchas gracias al director programático Nelson Velandia y al director general André Felipe Stapper Segrera. La siguiente pregunta nos llega del departamento del Putumayo. Vamos a observarla a través del siguiente video. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Saudi Milena Chavarro, soy persona en proceso de reintegración, vivo en Mocoa, Putumayo. En este momento quiero hacerles una pregunta. ¿Qué acciones realiza la ARN para prevenir que niños y niñas sean reclutados por grupos al margen de la ley? Video que vimos, Saudi. Saudi contó en su video que ella fue, que ingresó al grupo armado a la edad de 14 años. Hoy, de acuerdo a la experiencia que tiene la agencia, 6 de cada 10 excombatientes se vincularon a las filas del grupo o fueron reclutados siendo menores de edad. Es decir que el tema, el flagelo del reclutamiento, es un tema persistente en distintos contextos de nuestro país. Y en la medida que no hagamos una intervención decidida, con acciones concretas para disminuir el reclutamiento, pues vamos a estar abocados a la generación de nuevos grupos armados o a que a los existentes sigan llegando muchos más niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Por eso para la agencia es muy importante hacer acciones para que ayude a prevenir el reclutamiento. La prevención temprana, que consiste en impulsar estrategias para que los niños puedan tener alternativas en el uso de tiempo libre, alternativas en el tema educativo, alternativas productivas, artísticas, culturales y de otra clase. La agencia pertenece a la CIPRUNA, no sé si todos saben qué es la CIPRUNA, Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento para el Uso, Utilización de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes, como la instancia del Gobierno Nacional que se encarga de definir políticas y planes para la prevención del reclutamiento. Ahí se decide, y la agencia tiene un asiento especial allí, es decir, que puede hacer incidencia desde su experticia y desde su conocimiento para que a nivel nacional se puedan impulsar estrategias efectivas. Durante los últimos años, casi desde el 2007, la agencia
ha construido una estrategia que tiene un nombre bien interesante que se ha ido transformando en los últimos años, que es la estrategia, nuestra querida estrategia de Mambrú. Antes se llamaba estrategia Mambrú no va a la guerra, hoy simplemente Mambrú. Mambrú es una estrategia que ha llegado al menos a 170 municipios del país, beneficiando alrededor de 7.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La estrategia busca precisamente lo que les contaba ahorita, fortalecer los entornos protectores, fortalecer la escuela como un entorno protector, fortalecer la familia, que es el primer entorno protector y donde hay muchas falencias para que los niños puedan encontrar un espacio, digamos, de acogida y de desarrollo. Mambrú llega a su sexta versión y esa sexta versión busca también llegar a otra serie de municipios a nivel nacional. Queremos llegar al menos a 50 municipios con iniciativas pertinentes. La estrategia de Mambrú también tiene como varias etapas. Una etapa es el diagnóstico, con el cual se pueda identificar los riesgos que existen en un sector, riesgos para el reclutamiento, para la utilización o para el uso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y luego el diagnóstico, se emprende un trabajo de fortalecimiento de alguna iniciativa juvenil en distintos frentes. Y quiero mencionar una que es muy acá, muy santandereana, que se desarrolló en el municipio de San Rafael de Lebrija, en el colegio Juan Pablo II, que fue el fortalecimiento de la banda juvenil, de la banda musical del colegio. Y alrededor de esa banda musical, pues un número importante de niños que tienen cómo ocupar su tiempo libre en la jornada complementaria o en la jornada extraescolar y que ya están haciendo presentaciones no solo en su colegio, sino en el sector. Ese tipo de iniciativas son las que se impulsan a través de la estrategia. Esas iniciativas han llamado mucho la atención del sector privado. Ahorita que se mencionaba, bueno, que el sector privado puede vincularse cada vez más con la política de reincorporación, no únicamente hablamos de vinculación en temas laborales. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras es el apoyo al desarrollo de estas iniciativas de prevención de reclutamiento. Hemos tenido muchos aliados, Coca-Cola FEMSA, la Fundación Barcelona, Oxy, bueno, distintas entidades que dicen yo le apuesto a una iniciativa de prevención de reclutamiento, porque encuentran que allá hay un nicho de trabajo bien interesante. El tema de prevención es un tema, digamos, gigantesco a nivel nacional. La agencia tiene este compromiso, esta estrategia al servicio del país. Hemos hecho también varias transferencias metodológicas de la metodología de Mambrú que se han impulsado también con las administraciones locales. Y hay una inversión ahí detrás también importante para que la iniciativa se materialice en cosas concretas, no solamente en talleres, sino que le llegue a los niños o a la comunidad educativa o al barrio algo que puedan utilizar realmente en beneficio de algún tema deportivo, cultural, artístico o incluso económico. Muchas gracias. Los colaboradores de la ARN son protagonistas en este espacio de rendición de cuentas. Desde la ciudad de Medellín, Nelson Salazar nos comparte una pregunta. Invitamos al secretario general de la ARN, César Albarracín, a dar respuesta a este interrogante. Mi nombre es Nelson Salazar. Soy funcionario de la ARN en la ciudad de Medellín. La pregunta es, ¿cómo fue la ejecución presupuestal de la ARN en el 2018 y en qué se destinaron los recursos? Aló. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para dar respuesta, en primer lugar, tendremos que señalar lo que el director general y el director programático ya señalaron, y es la entidad, la Agencia Colombiana para la Reincorporación, además de atender la ruta de reincorporación, también atiende la ruta de reintegración y de reintegración especial. Razón por la cual el presupuesto está previsto para esas tres grandes ofertas de servicios que tenemos. Al inicio de la vigencia del año 2018, la entidad tuvo una apropiación presupuestal de 135 mil millones de pesos aproximadamente, por el orden de esa cuantía. No obstante, durante toda la vigencia,
surgieron nuevas necesidades funcionales que fueron entregadas a la entidad y que son consecuencia de la materialización de este acuerdo de paz con el fin de entregar servicios del proceso de reincorporación. Entonces, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos hizo 5 adiciones presupuestales y terminamos el año fiscal con una apropiación final de 182 mil millones de pesos. Ahora bien, esa plata, ¿cómo se distribuyó? Que es el objeto de la pregunta. Acá tenemos 4 grandes rubros. Son transferencias, gastos generales, que son para atender servicios de vigilancia, papelería, los servicios de personal o gastos de personal, que es la planta, y gastos de inversión. Y las transferencias son las que apalancan presupuestalmente los planes, programas y proyectos de los procesos de reintegración y reincorporación. Entonces, en transferencias se hizo una apropiación de 139 mil millones de pesos, que corresponde al 76% del total del presupuesto asignado a la entidad. En gastos generales, 7 mil millones por el orden de esa cuantía. En gastos de personal, 34 mil millones. Y en inversión, por el orden de 1.300 millones. Ahora bien, ¿cómo se hizo la ejecución presupuestal? En nuestra cabeza de sector, que es DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, nos señala unos indicadores mínimos que debemos cumplir para las entidades adscritas al sector. En este caso, entonces, en compromisos nos asignó una meta para alcanzar el 96,66%. La entidad alcanzó el 98,34%, superó la meta. En obligaciones nos indicó una meta del 85,30% y nosotros alcanzamos la meta del 88,24%. En ambas oportunidades nosotros logramos entonces superar los indicadores previstos por el Departamento Administrativo. ¿Esto qué implica? Pues la adecuada planeación que se dio durante la vigencia fiscal, pero además el estricto control que se tenía frente a la ejecución de todos los planes de seguimiento, el plan anual de adquisiciones y el barrido frente al presupuesto. Ahora bien, la entidad, además del presupuesto asignado directamente por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también tiene una subcuenta, la cual se ejecuta a través del Fondo Colombia en Paz. Nosotros, a través de ese Fondo Colombia en Paz, estamos ejecutando todos los beneficios económicos de la población en proceso de reincorporación. ¿Qué beneficios económicos? La asignación básica, ahora pues atendemos la asignación mensual, la renta básica, que todavía seguimos atendiéndola, el pago de pensiones y BEPS y el pago de proyectos productivos. Para el año pasado hubo una apropiación del orden de 151 mil millones de pesos. Y ese fue el presupuesto, a grosso modo, de cómo se hizo la distribución presupuestal, señor director. Gracias. A continuación, desde la ciudad de Cali, un familiar de una persona en proceso de reincorporación también nos remitió una inquietud que invitamos a responder al director programático Nelson Velandia. Buenos días, mi nombre es Franklin, soy un familiar de una persona en proceso de reincorporación de la ciudad de Cali y quiero preguntar, ¿cómo beneficia a las familias y a las comunidades el proceso de reincorporación? Bueno, digamos que en el panel Luz Dari fue muy amplia en contar un poco de su experiencia, cómo funciona un poco la reincorporación y la reintegración comunitaria. Y ahí hay que mencionar que, digamos, el enfoque de los procesos de DDR en el mundo ha puesto una recomendación muy especial en que el acompañamiento y el proceso no se centre únicamente en el individuo, en el sujeto o en los colectivos, sino en las comunidades receptoras. En las comunidades receptoras hay mucho trabajo que hacer cuando se produce un proceso de desarme, desmovilización y reintegración o de reincorporación, porque son comunidades que han estado afectadas profundamente por los ciclos de violencia, donde hay una desconfianza y una ruptura del tejido social y donde existe también ausencia de espacios de encuentro entre excombatientes, comunidades y familias. O sea, hay un reto también grande de trabajo,
La agencia ha venido afrontando esta realidad desde sus orígenes a través de una estrategia que se llama el modelo de reintegración o reincorporación comunitaria y el modelo de fortalecimiento comunitario. En estos últimos años se han impulsado alrededor de unas 161 iniciativas de fortalecimiento comunitario que han beneficiado aproximadamente a 25.000 personas a lo largo y ancho del país. El tema de la reincorporación y la reintegración comunitaria pues busca reconstruir o tejer nuevamente esos lazos que se han roto a propósito del conflicto. Creo que un ejemplo muy claro y sobre todo muy concreto fue el que nos expusieron ahorita a través de la estrategia de la asociación Más Paz, Más Arte, Más Paz. ¿Sí? Luz Dari nos contaba todos los retos que tuvieron que sortear y a través de una figura como la silla, que tiene tres patas donde está el excombatiente, la comunidad o la sociedad civil, como la llamas tú, y también las víctimas, pues es un ejemplo de cómo alrededor de una iniciativa productiva se puede trabajar en conjunto y restablecer lo que no estaba junto. Entonces, el modelo de reincorporación y reintegración comunitaria busca llegar a las comunidades también a través de iniciativas, de una inversión clara. Este año estamos en el proceso de selección y adjudicación para el desarrollo de 72 procesos, varios de los cuales se van a desarrollar en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, figura que está en transición, y otros en distintos municipios que se han priorizado. Un ejemplo también muy bonito que se ha desarrollado en los últimos años con el apoyo de la cooperación suiza y con la red de bibliotecas de Argentina es el desarrollo de bibliotecas para la paz. Con ese proyecto se ha llegado a fortalecer bibliotecas comunitarias como espacios de encuentro y de fortalecimiento comunitario al menos en unos 5 municipios del país. Este tema de la reincorporación y la reintegración comunitaria también requiere el apalancamiento con las entidades locales y con el sector privado. Entonces hemos tenido también una serie de iniciativas fortalecidas por el sector privado, por las alcaldías y por supuesto en todo este proceso nos ha apoyado muchísimo la cooperación internacional en aportar innovación a los modelos, en ayudar a expandirlos a otros escenarios. Pero un poco la síntesis de este tema es que si no trabajamos y abordamos los entornos donde llegan los excombatientes, la reincorporación o la reintegración quedan cojas. Es necesario un abordaje integral de las comunidades receptoras. Muchas gracias. Como ustedes saben, este evento ha sido transmitido a través de las redes sociales de la ARN y los usuarios se han conectado a esa conversación con la etiqueta ARN Rinde Cuentas. Pues les cuento que a esa hora somos tendencia en redes sociales con esa misma etiqueta, numeral ARN Rinde Cuentas. Y justamente resolveremos una última pregunta formulada por el usuario @FreddyCala, que dice, ¿qué acciones desarrollaron en Santander para capacitar a los excombatientes? Coordinador Ronald García, agradecemos su colaboración en dar respuesta a esta pregunta. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero agradecerles a cada uno de ustedes la participación. Qué bueno que una institución desde la nación se descentralice y llegue al territorio a hacer una rendición de cuentas. Eso es un fiel ejemplo de la transparencia y de dar un balance a la opinión pública. Y habla muy bien de lo que hoy es la Agencia para la Reincorporación y Normalización. En este tipo de acciones, pues destaco que en Santander ha jugado un papel muy importante las alianzas institucionales que se han tejido en el territorio. Producto de eso, en el año 2018 logramos certificar a 64 personas bajo el modelo educativo, que tenemos un modelo propio, como lo pudieron ver de la persona que nos hablaba del Cauca, un modelo adaptado, un modelo de inclusión que se desarrolló en Santander y no solo vincula a las personas en proceso, sino las familias y sus comunidades. Al igual, pues hemos tejido unas alianzas institucionales con la oferta pública en el territorio. Hoy tenemos más de 40 instituciones públicas focalizadas que nos abren las puertas para que las personas puedan acceder a la formación académica,
Producto de esto, en el año 2018 logramos certificar casi a 50 personas del proceso de reintegración y reintegración especial que accedieron a la formación en todos los ámbitos de sus ciclos académicos. Debo destacar también las alianzas institucionales que hoy tenemos acá particularmente. Esto no lo hacemos solo y creo que el director y cada uno de los que han estado acá lo han nombrado. Con la Universidad de Santander, con la UDES, una alianza que se ha tejido por más de 4 años con más de 200 personas hoy en proceso de reincorporación, accediendo a cursos en la universidad. En el año 2018, 70 personas se formaron en emprendimiento y acción de negocios, y les cuento algo, nos permitieron por primera vez hacer diplomado, que no es solo una formación complementaria, sino es algo donde 17 personas se lograron certificar en este diplomado. La institución Colombia Coles, por aquí vía la representante legal, nos abrió las puertas. 20 personas del proceso de reintegración y reintegración especial pudieron formarse durante 3 meses en cocina y bar. Un proceso adaptado al territorio y un proceso con unas características muy importantes, que es la generación de confianza. Al igual destaco el trabajo con la institución privada. Hoy tenemos un aliado muy importante, financiera como Ultrasan, la Fundación como Ultrasan, uno de los grandes entes cooperativos de acá de Santander y de Colombia, nos ha permitido y ha financiado cursos de cooperativismo para las personas hoy en proceso de reincorporación. Más de 50 personas se han vinculado a esos cursos de cooperativismo. Y esta generación de confianza que nos ha permitido que hoy 2 personas del proceso de reincorporación sean becadas a sus carreras universitarias. El SENA, aliado principal, creo que el 90% de la población que ha estado con nosotros en los procesos de reintegración ha pisado una aula de clase del SENA. En el año 2018 realizamos 10 cursos de formación con más de 150 personas del proceso de reintegración, reintegración especial y reincorporación, vinculándose a los programas que tiene el SENA. Hemos tocado las puertas de las universidades, la Universidad Santo Tomás, una fiel amiga y una aliada estratégica en las líneas comunitarias. Nos apoya mucho en la formación hacia las líneas comunitarias de las personas y las comunidades. Tenemos una alianza muy bonita con la Fundación Bretano. 4 personas hoy del proceso de reintegración y reintegración especial son becadas con un auxilio de manutención mensual para poder terminar sus carreras. Todo este es un ejercicio de generación de confianza que hemos podido desarrollar en el territorio. Seguimos trabajando, no puedo descartar de que tenemos unos retos particulares, pero los seguimos construyendo en el tema formativo. Tenemos unos procesos amplios, el de reintegración con una experiencia, como lo bien lo decía Andrés, de más de 16 años, de reintegración especial, un proceso que podemos decir que casi que somos pioneros en Santander en abordar. Hoy tenemos acá la primera persona culminada del proceso de reintegración especial o el proceso de justicia y paz, que también se formó en su carrera técnica, que se formó en su carrera tecnológica y que hoy termina también su carrera profesional. Es decir, le estamos aportando también a cerrar esas brechas sociales. Somos unos convencidos del tema educativo, es algo importante. Hoy lo decían en el panel y no podemos obviar eso. Y creo que vamos por buen camino y vamos a continuar generando esa confianza para que muchas más instituciones se sumen acá y, claro, muchas más personas del proceso de reintegración, reintegración especial y reincorporación sigan sumando al cierre estas brechas sociales, particularmente en el tema educativo y en el tema de formación. Muchas gracias al coordinador Ronald García y a todos los aquí presentes por participar y por apoyarnos en este diálogo ciudadano. Ya pueden regresar a sus sillas. Todas las preguntas que hayan realizado en el auditorio y a través de las redes sociales de la ARN serán contestadas de forma personalizada a cada uno por correo electrónico y en el informe final de esta audiencia de rendición de cuentas, que podrán consultar a través de la página web de la Agencia para la Reincorporación. Agradecemos a la ciudadanía por su interés y seguimiento a los procesos misionales de la ARN y damos así por terminado este espacio. Para la ARN es muy importante conocer su opinión acerca de este ejercicio de rendición de cuentas. A cada uno de los asistentes se le entregó un dispositivo al inicio de a la entrada de ese auditorio. Precisamente vamos a utilizar ese dispositivo para evaluar, para realizar la evaluación electrónica de los resultados y de la logística de esta rendición de cuentas. Después de escuchar la pregunta con el dispositivo, vamos a seleccionar la calificación que consideren pertinente. Leeremos las preguntas a continuación. Número 1.
Previo al desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, ¿usted consultó información sobre la gestión de la entidad por medio de alguno de los siguientes canales? A. Página web. B. Call center. C. Petición de información. D. Redes sociales. E. No consultó. Vamos a utilizar el dispositivo para votar, por favor. Repito nuevamente las opciones de respuesta, ¿no? Ok, ya. Tenemos aproximadamente 30 segundos para conocer el resultado de esta votación. La respuesta con la mayor votación es A, página web. Continuemos con la segunda pregunta. En su opinión, ¿la audiencia de rendición de cuentas permite a la ciudadanía A, informarse sobre la gestión de la entidad y evaluarla? B, proponer mejoras a los servicios. C, hacer peticiones. D, hacer control social a la gestión de la entidad. Vamos a utilizar nuevamente el dispositivo para votar. La respuesta con la mayor puntuación es D. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Los contenidos presentados en la audiencia de rendición de cuentas fueron de su interés. A. Totalmente de acuerdo. B. De acuerdo. C. En desacuerdo. D. Totalmente en desacuerdo. Vamos a votar con el dispositivo nuevamente. El resultado con la mayor puntuación fue A. La cuarta pregunta es, ¿la audiencia de rendición de cuentas le permitió conocer los logros de la entidad? A. Totalmente de acuerdo. B. De acuerdo. C. En desacuerdo. D. Totalmente de acuerdo. Invitamos a todas las personas a que utilicen el dispositivo para realizar esta votación. La mayor puntuación es A. Siguiente pregunta. De acuerdo con la información presentada y los temas tratados durante la audiencia, ¿cómo califica la gestión de la entidad? A. Muy buena. B. Buena. C. Regular. D. Mala. Procederemos ahora con la votación electrónica. Recuerden señalar la letra que ustedes consideren de acuerdo a la respuesta y después oprimir el botón rojo que tiene la mano como icono. Nuevamente, la opción y el botón, ¿sí? Okay. Vale.
Me informan por acá en logística que de todas formas a las personas que han estado votando se les ha tomado la respuesta con solo oprimir la letra. Es importante esta aclaración. Ya en segundos vamos a conocer la mayor puntuación, que en este caso es A. Siguiente pregunta. Los espacios de interacción con la ciudadanía, página web, correo institucional, redes sociales, diálogo con el público, entre otras, durante la audiencia fueron A. Muy adecuados, B. Adecuados, C. Poco adecuados, D. Nada adecuados. Vamos a utilizar el dispositivo para votar. A ha sido la pregunta con mayor puntuación. Séptima pregunta. El tiempo destinado para abordar los temas durante la audiencia fue A, muy adecuado, B, adecuado, C, poco adecuado, D, nada adecuado. Vamos a proceder a votar. La mayor puntuación la tiene la letra A. Octava pregunta. ¿Mediante qué mecanismo se enteró de la realización de la audiencia? A. Publicación en la página web. B. Invitación directa. C. Redes sociales. Y D. Mensaje de texto. La mayor puntuación la tiene la letra B. Ahora sí, finalmente vamos con la última pregunta. ¿Cómo califica la organización de la audiencia en cuanto a tiempo, espacio físico y ayudas audiovisuales? A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo. Realicen su votación con el dispositivo. La letra con la mayor puntuación fue A, excelente. Muchas gracias por su participación en esta evaluación electrónica. Les recomendamos al salir realizar la entrega del dispositivo en la mesa del registro. Solo nos resta agradecer por la atención prestada a todos los que nos acompañan hoy y a quienes han estado conectados a través de nuestra transmisión en directo de esta audiencia de rendición de cuentas por nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos acompañen a disfrutar de un refrigerio afuera del auditorio y que sea el momento para que conozcan las artesanías de la Asociación Más Arte, Más Paz, una iniciativa de reconciliación que reúne a las artesanas de la ciudad de Barranca Bermeja, víctimas y excombatientes que trabajan de la mano para aportarle a la paz. Un feliz día para todos.